Denise, deja lo que estás haciendo. Nos vamos. ¿Qué pasa, Nihan? Hay cosas que no pueden solucionarse. ¿Ya tiene el nuevo contrato de Nihan? Aquí lo tiene. Es tal como lo pidió. Buenos días. Este es su nuevo contrato. Lea las nuevas cláusulas, por favor. Algunos puntos sobre la satisfacción del cliente faltaban, así que decidí incluirlas. Por ejemplo, creo que fui muy clara cuando le dije que quería un color rojo. Esto es dos tonos abajo del color que escogió. ¿Puede decirme qué está haciendo? Pinte dos manos y espere. Dé dos manos más. Y entonces tendrá el tono que quiere, y así estará tranquila. Denise, no olvides la escalera que pusimos del otro lado, y creo que ahí están los acrílicos. También tráelos, por favor. Ah, entonces piensa irse. ¿El señor Kemal ya lo sabe? Pensé que como es su prometida, podría decirle. Debo irme porque tengo un contrato previo que hay que cumplir a tiempo. Su manera de irse es igual de mala que su trabajo. ¿Sabe qué es lo que más me cansa? Estar peleando por tener la última palabra. Usted me cansa, señorita Azu. Tenga buen día. ¡Qué mal! Zeynep... No quiero que hables de mi hermana. No tenía idea de que conocía a Ozan. Tú la recomendaste en la agencia. Es lo que más quería. ¿Y a ti? ¿Qué más te da? ¿Estás enojado solo porque la recomendé? Porque te metiste en su vida. Y no voy a permitirlo. No me grites. La gente está mirando. ¿En serio? Pues que escuchen lo que tengo que decir. Nihan, te despido. Vámonos, dense prisa. Señora Fejimeso Yasu, quería volver a agradecerle por lo de la otra noche. Todo estuvo tan bien. Aún recuerdo su comida y su conversación. Ay, son tan lindas sus palabras, Yasu. Ven cuando quieras, ¿de acuerdo? Cuando tú quieras. Ah, claro que sí. Sería algo que me encantaría. Tengo algunas noticias que tal vez le agraden.
Recuerda que le menciona a la pintora... que trabajaba aquí, Nihan. La sentí algo preocupada cuando la mencioné. ¿Y por qué tendría yo que preocuparme por ella? Si usted lo dice, Kemal se encargó de despedirla. Pero si no le importa... ¿De verdad? Yo sabía que no funcionaría. Incluso se lo dije personalmente. Esto no va a funcionar. Yo siempre lo he dicho. Las madres tienen un sexto sentido. Kemal siempre ha sido un buen muchacho. No haría algo... que nos fuera a disgustar, aunque tenía mis dudas. Hizo lo correcto. Y por eso estoy orgullosa de él demasiado.